Hola y bienvenidos, fans de Nevia Games. Soy Leviator. ¿Tienen café o pinches a usted? No, es mi café. Y estamos aquí en... No. Vale. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Qué asco. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. No quiero. Es decir, si esto fueron malditos bastardos, pondría las pistolas y harías desvieto. Bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Se lo folla, ¿verdad? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Sí. Das ist nur ein Test! Eres muy graciosa, mujer. Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Pero, tío, si soy... Se supone que soy un alemán. ¡Lasst uns anfangen! Es decir... No puedo cogerla. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Esta. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Puedes cogerla. Hola. Mierda. Pensaba que era la respuesta. Es decir, pensaba que sí que podías hacerlo. En plan de... Y sales corriendo, vale, pero no, no. No puedes coger la pistola. Pero te dan la opción, ¿eh? Sí, la sonrisa. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto. No sé, tío, la... Das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. La flor. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Pero vamos a ver, mujer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Cuando mire para atrás, es que no... Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. La araña. No, no me vas a convencer. ¿Por qué? Sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Aria gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen, gar nichts! Ja, que ya que la cogiera, ¿no? Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Aria mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lass ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine Frau wird in seinem Abteil warten. La agarras ahí. Lass gut sein. Mi camarote y armas. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Ah, ja, bien, vale. Okay. Yeah. Hey. La gira mundial de Die Kaffer comienza en Berlín. Ahí son los Beatles. Berlín, 11 de octubre de 1960. El mes que viene los cuatro dinámicos saldrán del escenario. Ah, vale. El mundial del famoso Volksjale para interpretar su música. La música de su último disco, Das Blaue U-Boot.
Las entradas en espectáculos se han agotado tiempo récord. La acogida que ha tenido este nuevo álbum ha sido espectacular, dijo el manager de la banda, Wolfgang Tapper. Tie Kaffer, quienes se metieron en un lío la semana pasada, al olvidar dar las gracias al Führer antes de empezar su concierto, también anunciaron que protagonizarán un nuevo programa de televisión sobre las aventuras de una banda mundialmente famosa. Esos son los Beatles nazis, ¿no? Verboten. ¡Verboten! 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 Pues entras ahí, corriendo, gritando, ¡Verboten! ¿Y qué pasa? ¡Uy! Nuevos depósitos de caliza descubiertos en Croacia. Zagreb, 11 de octubre de 1960. Un abundante depósito de caliza ha sido descubierto a pocos kilómetros al norte de Bélgica, Croacia. La geóloga que inspeccionó el lugar dice que hay una gran abundancia de composición especial de caliza necesaria para fabricar supercemento, el material utilizado por los arquitectos del Reich para construir nuevos edificios. Esto podría ser nuestra mayor hallazgo hasta la fecha. Informó ayer la geóloga por teléfono. ¡Guapa! ¿Dónde te lo dejo? ¿William? Sí. Ah, oh, vaya. Es para mí. Oh. Agua sucia, sí. Sí. Es agua sucia, mejor lo ves. ¿Sabes que solo hay una cama? ¡Oh! Sí. ¿No te importa compartir? ¿A mí? Ah, guay, bien. Sí, gracias. Sí. A veces es Navidad. Bien. A veces cumpleaños. Sí. A veces destrucción. Bien. Sufrimiento. No. Bien. Y muerte. Bien. A veces solo tienes que sentir. Se toma su tiempo, ¿eh? Algo bueno. Pan, despacito. Sé a dónde ir. Vale. Una forma de entrar en la prisión de Einsenwald. Hay uno que está en la misma calle que la que no se ve el pedoncillo, What? Todo el mundo lo sabe. La central de la policía secreta es famosa aquí en Berlín. Llevan a prisioneros para interrogarlos. Los torturan. Y luego los devuelven a la prisión de Einsenwald. Si siguen con vida. Terrorists está pasando algo. Llega un transporte Prisionero en fuga devorado por un Panzerhund. Berlín, 12 de octubre de 1960. Un prisionero que intentaba escapar de Eisenwald la semana pasada acabó siendo devorado vivo por unos Panzerfurken de la guardia. Los guardias trataron de sacar al prisionero entre las mandíbulas metálicas del Panzerhund, pero la superioridad tecnológica del Reich hizo que cualquier intento de rescate fuera un inútil. El prisionero es un asesino y violador convicto al que nadie echará de menos. ¡Prisión! ¡Ven rápido! ¡Uy, colega! Están recogiendo. Encuentra la manera de bajar hasta el techo de ese transporte. Escóndete allí y podrás llegar hasta la prisión de Eisenwald. Yo distraeré al guardia. Tengo la pistola. Y puede que no te vea. Adiós. A las negras plumas negras para las negras. Oh, shit. Sí, hay algo cierto en los nazis. Es que vanidad no les falta. Sí, no, ya se ve. Ah, el dirigible. Se ve que aquí triunfó. Es que el dirigible fue una gran catástrofe. Oh, oh, oh. ¿Tengo armas? Cuchillito. Oh, bien. Ah, a ver. Asesino en serie suelto, sospecha del dúo asesinos. Berlín, 11 de octubre de 1960. Los asesinatos que han tenido lugar en la ciudad durante los últimos dos meses pueden haber sido obra de un dúo de degenerados asesinos. ¿Nosotros? Según fuerte declaración de investigación, hasta ahora han sido asesinados 5 personas. Las víctimas fueron encontradas desmembradas en el alcance. Bueno, no somos nosotros. Los informes testigos hablan de dos hombres extraños, probablemente discapacitados física y mentalmente, rodando por las escenas de los crímenes. A mí no me pareció un género más decente, dijo uno de los testigos. Esto no se abre. Au, ¿en serio? ¿He muerto? ¿En serio? ¿No era por aquí? Uy, qué miedo. La cara de ese hombre ahí con el perrajo. ¡Ay, qué sueño! ¿Qué hora es? ¿Qué hora?
están hablando. Dale. ¿Y ahora dónde? Curioso aparato. Sin batería no sirve de nada. Es Mister Increíble, tío. Batería. Bien, eso es una batería. Láser de corte. Batería baja. Hay que recargarla. Jodido. Vale. ¿Dónde meto esto? Aquí no hay batería, ¿verdad? ¡Ojo! Un plato de oro. O sea, el láser... Vale. Para cortar verjas. Pero... ¿Se supone que tengo que pasar por aquí? Uy, no. No me queda batería, ¿eh? Vale, pues... Vale. A cargar a tope. Ahí está, esa es. Pues lo tenemos gratis. Me pregunto si esto cortará gente. Ya está. El zorro. Qué bien, energía infinita. A ver, por favor. Mira, porque tus armas cambian constantemente. Muy mal hecha. Mapa. Vale. Vale. Uy, ¿qué haces? Okay. Lo mismo tendría que haber pasado el perro. Vale, hay que pasar del perro. Vamos a pasar del perro. ¿Cómo contraataco? Ahí pone contraatacar. ¿Cómo contraataco? Vale, me pregunto si el láser no se puede usar, ¿verdad? Se ha girado. Vamos a probarlo. No. Dios. Voy a morir. ¿Cómo esquivas esto? O sea, no...
Vale, así esquivo al perro, ¿no? Vale. Pues no hay sigilo, al menos. Me gusta la música, ¿eh? Me mola, ¿eh? Oh, un enigma. Uy, noticias. A ver. Primer alemán en la luna. Oh, en Berlín, 21 de julio de 1951. Ostras, muy pronto, ¿eh? A las 3:56 de la tarde de ayer, el astronauta Hans Alstra se convirtió en el primer hombre en pisar la luna. El primer contacto con la superficie lunar se realizó 30 minutos después de Amstar y su copiloto, Emery Otto, conducieron el módulo lunar hasta el punto de aterrizaje conocido como Glimmer Bowl. Tras el aterrizaje, los dos astronautas comentaron su aventura en la luna plantando una hermosa bandera del Reich. A continuación, comenzaron a reunir muestras de tierra y rocas para su posterior análisis en la Tierra. O sea, en vez de ser los americanos los que llegaron... Pero llegaron mucho más... Mira, qué traje. Llegaron mucho más pronto. O sea, es decir, su tecnología estaba mucho más avanzada. Porque en el 51... Schichtwechsel. Wir sind spät dran. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir los. Rechts. Komm schon. ¿Puedes caer encima de este hombre? ¿Se lo puedo tirar? ¿Cómo lo ha podido así? Bueno, hay que seguirle simplemente, ¿no? Al suelo. Vale, vamos a seguir un rato más. Pero ya en teoría ya. Por ahí. No sé dónde es, ¿eh? No. Por ahí. Prisión de Eisenfeld. Oh, mira, un tío. Tío, camarada, vas a morir. Hay formas más eficientes de matar a un hombre. Oh, vale. Tengo que bajar. No quiero bajar. Ha dicho que no lo hagamos. Pero sí, habrá que bajar. Ah, no, a lo mejor hay que subir ahí. No, no parece. En serio, me he hecho daño. No tengo armas, no puedo permitir que me... Has comido comida de perro, ¿verdad, loco? Si paso por aquí me van a ver, ¿verdad? Eso es lo que...
Vale, por aquí. Ah, no, tampoco. Entonces. Esto es para la batería, pero ¿con esto qué hago? Ah, vale, aquí hay verja, ¿no? Sí. No. Espera. ¿Se ve bien? ¿Tiene armas? Ah, no, viene con porra. Ah, o sea, te pueden pillar y no pasa mucho. Le he ganado, no sé yo por qué, pero vale. Porque tienes que ganar, digo yo. Uy, viene este también. Ha tardado poco en pillarme. ¡Ostras! Vale. Hay una pistola allí. Descifrar códigos enigma es bloquear los modos de juego extra. ¿Qué dices? Vamos a ver dónde terminamos con esto del sigilo y lo dejamos ahí. Pero a ver dónde terminamos. Pensaba que el juego era de guerra, no que ganaban y tenías que... Pensaba que era guerra, 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 en plan todavía está. Todavía podemos ganar. Pero no, digo eso, mataremos a Calavera. Abajo pinta mal. Es más seguro ir por el techo sin que te vean. No te acerques al suelo. Eso está bien hasta que no puedes ir por el techo. Es que aquí no puedo ir. Parece que sí, pero no. Se ha intuido que hay que ir por ahí, ¿no? Matar a esta gente y... ¿Tengo tiempo a matar a este hombre? ¡Qué asco, tío! Se gira justo en el momento. Ven, 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 ven. Si vas a venir. Vale. Tiene que ser maravilloso hacer esto sin que te pillen. Que el sigilo es un poco malo y una vez que te pilla uno te pillan todos, ¿sabes? ¿Qué haces? Hombre, ya, hombre. Por favor, ¿eh? Si ahora me encuentro un tío, se supone que me estará pillando, ya me habrá visto. ¿Cómo va el rollo? Por aquí. Vale, esta es zona nueva, ¿no? Aquí ya será, será otra, otra gente. Vale. Madre mía. ¡Córtate! Uy. Uy, 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 uy. Vale. Nos hemos salvado. De momento. Vale, vamos a dejar aquí porque parece ser que ahora viene toda la zona de sigilo. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.